Soy José Moruno Kadima, conocido en la red como Sniffer, creador del blog snifferlabs.com. El día de hoy vamos a estar trabajando... ¿Qué es lo que nos va a permitir hacer estos tags? Hacer una pequeña categoría de lo que estamos trabajando y haciendo una tarea. Entonces... Gracias a estos tags, tú vas a poder categorizar y hacer una pequeña referencia. Lo que ahora vamos a hacer en específico es irnos con la parte de lo que llega a ser cómo trabajar dentro del mismo Obsidian. Entonces, para eso, lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a las opciones de nuestro Vault. Entonces, para eso nos venimos en la parte de Settings, luego en Core Plugins y vamos a buscar la opción de Tag Panel. Entonces, seleccionamos Tag Panel y lo que vamos a tener es en el lado derecho este pequeño icono, la almohadilla que dice Tag Panel. En este momento vas a ver que yo tengo una cierta cantidad de, de tags y de notas ya creadas. ¿Por qué razón? Porque esto es mi blog. Todo el contenido de mi blog se encuentra acá. Por ejemplo, acá yo manejo los tags y aquí están todos los tags que están manejados dentro de mi propio blog. Y gracias a esto puedo tener una categorización de la información que estoy manejando. Pero lo que vamos a hacer ahora en este ejemplo es hacer uso de un nuevo tag en específico. Por ejemplo, suscríbete a Sniffer Labs. Porque tendrás el vault para tomar notas. Vamos a escribirlo de manera de tomar notas con y vamos a escribir aquí set el casting. Entonces, si nos venimos a la parte derecha tenemos dos iconos que podemos ordenar según el, el por orden del alfabeto, ya sea de la A a la Z, o de la Z a la A, o por el nivel de frecuencia, del menor al mayor, o del mayor al menor. Vamos a hacerlo, por ejemplo, del menor al mayor, y aquí podemos ver que está ordenado de la siguiente manera: si seleccionamos de la Z a la A, vemos que tenemos dos notas con Cetelcasting: el sistema de notas en Obsidian y el porqué de nuestro board. Ahora esto vamos a ver a qué nivel nos puede ayudar posteriormente cuando trabajemos, por ejemplo, con Dataview. O a la par, el por qué estamos utilizando en esta parte superior, que llega a ser el conocido como el YAML. Pero eso lo vamos a ver en un próximo video en el cual vamos a estar especificando qué cosas estamos trabajando. Entonces, ahora dentro de esto podemos tener eh, tags anidados. ¿Qué queremos decir? Si estamos aquí con la nota de Set el Casting, podemos poner Twitch y dentro de esto, por ejemplo, especificar Follow y luego podemos poner acá, por ejemplo, Set el Casting del mismo modo. Y le vamos a decir que los, nos anide otra nota que sea YouTube. Suscríbete. Pero acá como puedes ver lo tenemos de esta forma. Una, tenemos distintos niveles. Gracias a lo que nos permite lo que es eh, Obsidian. Podemos hacer que nos, muestra, nos muestre de esta manera. Que estén anidados. Entonces, por lo tanto. Dentro de Setelcasting tenemos la categoría YouTube y tenemos Twitch, que es justamente este orden que estamos creando. Entonces de esta manera podemos tener un tag padre y de este tag padre que lo estamos denominando en este momento, tener otro tipo de etiquetas anidadas. Entonces para eso podemos tenerlo de esta forma, que es sin anidación y nos genera uno por cada uno que estemos trabajando. Por ejemplo, Setelcasting son tres que en Twitch es uno, Twitch follow y demás. Y para una visualización más amena para nosotros, lo mostramos de esta forma. Un algo que tienes que tener en cuenta es que evites abusar de los tags. Eso tenlo muy en cuenta. Si no vas a tener una cantidad infinita de tags y se te va a ir complicando el proceso. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete, deja algún comentario. Sé que es bastante corto pero muchas veces necesitamos videos sintetizados para poder comprenderlos. Así que si tienes algún comentario, haznoslo saber y nos vemos en un próximo video. Adiós.